Muchas gracias. Cuando vuelva a palacio, ustedes vendrán conmigo y tendrán un lugar de honor en mis aposentos. Hoy voy a vivir uno de los momentos más felices de mi vida. Lleva a estos dos a la cantera. Van a ayudar a su padre. ¿Qué? No puede hacer eso. ¡Está decidido! ¡Todos a trabajar! Estás ardiendo en fiebre, papá. No puedes estar solo en este estado. ¿Dónde está Aníbal? Hace días que no aparece. Nos honra mucho merecer la simpatía del soberano de las dos tierras. En toda su historia, Egipto nunca fue tan próspero. Me estoy esforzando para que eso se mantenga. Tú sales casi todas las noches. Llegas indispuesto, cansado. Olvidas que tienes hijo y esposa. Y yo soy la que causa problemas. ¡Basta! Supe que regresó tu nieto adoptivo. Por la gracia de Dios. Qué bueno. Estoy aquí para hacerles una invitación. ¿Invitación? Una invitación a una reunión que nosotros decidimos hacer. La idea es reforzar la fe de nuestro pueblo. Di algo, por el amor de Dios. ¿Va a ser así? ¿No dirás nada? ¿No vas a darnos un sermón ni a regañarnos? No hace falta. Miren a su alrededor. Trabajar en la cantera ya es castigo suficiente. ¿Llegamos? ¿Puedo ver ahora? Puedes. Admira la dimensión del amor que siento por mi reina. Entonces, ¿qué me dices? ¿Te gustó? ¿Está aprobado? Me quitó el aliento. Ni Isis merecía semejante honor de Osiris. Me encontré con ella de nuevo. La egipcia de la pulsera. Sí, la que te menospreció y en quien no deberías estar pensando más. Pero ella es tan linda. Sería un problema, Oseías. Pero un problema dulce y bello. Olvídala. No puedes atrapar a ese pez. Debo poder. Y tú me vas a ayudar. ¿Yo? Ir al cortejo del rey. Y nosotros también. Te extrañaba mucho. Entonces, ¿por qué no me llevas contigo? Mi amor, ¿cuántas veces te lo expliqué? No tengo una casa donde podamos estar juntos. No me importa. Me quedo en cualquier lugar siempre que esté contigo. Desafortunadamente no es tan simple, hijo. ¿Por qué? ¿No te gusta estar conmigo, Bak? Me gusta, pero quiero estar con mamá. Como todos los otros niños. Un día tú y yo vamos a estar juntos. Voy a buscar la manera, pero ahora no puedo. La verdad no quieres estar conmigo. Si quisieras, me llevarías. ¿Sabes qué? No te molestes en regresar. Hijo. Calma, son cosas de niños. Con el tiempo él lo entenderá. Me gustaría tanto cambiar de vida. Y pensar que su padre ni cree que Bak es su hijo. Es natural que tenga dudas. Al final tú... Disculpa. No te preocupes. El pago por cuidar a mi hijo es una buena cantidad de trigo. Muchas gracias, Karen. Pero terminé encariñándome con el chico. Es un placer cuidar de él. Si lo aceptas, estaré tranquila. Alimentar una boca más no es tarea fácil. Y yo sé que la vida de los esclavos es dura. Acéptalo. Es una forma de demostrar mi gratitud. Está bien. ¿Hay noticias de los hijos de Aarón? No. Voy a la villa siempre con prisa. El poco tiempo que tengo lo paso con la tía Abigail. Cuando eras niño, adorabas jugar con ellos. Sí. Cuando no estaban trabajando. Es verdad. Esos niños no tuvieron una vida fácil. Como la gran mayoría de los hebreos, ¿no, papá? Ah, ¿recuerdan a Oseías? El hijo de Num y Amalia. ¿El bebé criado por Aarón y Eliseba? Sí, ese mismo. Él volvió a la ciudad. Creo que ya no reconocería a ninguno de ellos. La última vez que los vi eran niños. ¿Y Miriam? ¿Saben algo de ella? Parece involucrada en los cuidados a los esclavos heridos en el trabajo. La situación está tan mal, ¿eh? Ella era una buena mujer. Bonita. Con una voz de ángel. Qué pena que no se casó. Quedó listo, papá. ¿Te imaginas? Si no te hubieras entendido con la princesa Genudmire, estarías casado con Miriam y viviendo en la villa ahora. ¿O ella viviendo aquí? Eso sería algo imposible, Bezalel. Miriam jamás dejaría a su pueblo para venir a vivir aquí a palacio, de ninguna manera. ¿Ni por amor? No. Olvida eso. No hubiera funcionado. ¿Con la princesa tampoco funciona, no, abuelo? Sí. Y no. Pero aún sin la aprobación del rey,
lo importante es que seguimos juntos hasta hoy. Confieso que tengo cierto recelo de que el soberano de un momento a otro decida ya no hacerse de la vista gorda con este romance y... ¿Y qué, hijo? Él no puede prohibirnos estar juntos. Puede. El rey lo puede todo. ¡Alabado sea Dios! Vamos a limpiarlos y ponerlos a secar. Los enfermos los necesitan mucho. Muchas gracias, hijo. No fue nada, abuela. Es verdad, él hasta se divirtió haciéndolo. ¡Ah, qué bueno! ¿Quién aguanta tanto sufrimiento sin tener un poco de alegría, verdad? Dios nos quiere fuertes y felices. ¿Y la reunión, abuela? ¿Crees que venga mucha gente? Ay, no lo sé. Nuestro pueblo anda incrédulo. O en vez de pedirle ayuda a Dios, prefieren inclinarse ante el peso del sufrimiento y solo ven las puntas de sus pies en vez de mirar a lo alto y clamar al Señor. ¿Alguna noticia de mi padre o de mis hermanos? No. Solo podemos orar para que estén bien. Shalom. ¡Hija! Mira, mira lo que Oseías nos trajo. Es para los heridos y enfermos. ¡Ay, qué bueno! No saben cuánto nos van a ayudar. ¿Cómo estuvo tu día? Difícil. Ve a descansar un poco. Caleb y yo iremos a caminar. La calle del comercio está muy agitada por el cortejo del faraón. ¿Ustedes están pensando en ir? No, es decir, la verdad solo vamos a dar un vistazo. Es que Caleb tiene curiosidad de conocer al faraón. ¿Yo? Sí, no se preocupen, no tardamos. Shalom. Pero... Camina. Mi amor. Bak estaba ansioso por ver la comitiva del faraón. Pero aún no ha comenzado. Las estaba buscando. Vamos a acercarlos más. Creo que desde aquí no se puede ver gran cosa. Y yo quiero ver a mi hermana también. Sí, vamos. Pueden irse. La estatua para recibir al rey está muy bonita. Al soberano le encantará. Muchas gracias. Me voy a acercar más para ver mejor. Ve, aún hay tiempo. Mantente muy atento. No quiero que nadie se acerque a la comitiva del rey. Quédate tranquilo, papá. Por mí nadie va a pasar. A un lado, a un lado, a un lado. ¿Cuánta gente? Pase. ¿Están extrañando tener que trabajar? Ni un poco. Vengan, niños, no se alejen de mí. ¿Pero cuánta gente hay aquí? Sí, no todos los días el rey y la reina muestran las caras. ¡Más cuidado conmigo! ¡Soy la madre de la reina! ¡Podrían arrestarte! ¿De qué se ríen? Esta mujer está completamente loca. Sí, lo noté. Los locos son ustedes que se ríen de la madre de la gran esposa real. Voy a mandarlos a ahorcar a todos. Gente maleducada, tenían que ser hebreos. Adiós. ¡Fuera de mi camino! ¡Soy la madre de la reina! ¿Crees que no venga? Va a ser difícil encontrarla en medio de la multitud. ¿Estás seguro de que es una buena idea? Yo solo quiero ver a Ana otra vez. No sé cuándo tengo otra oportunidad. Ahí viene el cortejo. ¡Qué magnífica está la ciudad! Todos están aquí para inclinarse ante nosotros. Yo tampoco me perdería la oportunidad de ver de cerca a la más bella de todas las reinas. ¡Pero qué linda está! Parece que el tiempo no pasó por Nefertari. ¿La ven? ¡Mi hija! ¡Mi mayor orgullo! ¿Crees que consiga ver a mi hermana? ¡Miren! ¡Es Leila!
Ahí está. Abran paso al glorioso Ramsés, señor del Alto y del Bajo Egipto, amado de Amón, todopoderoso, el elegido de Ra, hijo de Sekhmet y Ptah, creador del mundo y de todas las cosas. Inclínense y hagan una reverencia al Dios Rey. ¿Qué es esto? ¿Cómo osas? ¿Y ese desgraciado qué cree que está haciendo? Quiero que te inclines ahora ante mí. Inclínate, por favor, Oseías. Ese muchacho es un idiota. Quiere hacerse el héroe. Pobre infeliz, va a morir. Ese joven está loco. ¿No es el hijo de Aarón? Sí, el mismo. No me inclino ante los hombres, señor. Solo ante Dios, el único y el verdadero Dios de Israel. ¿Cómo te atreves, esclavo arrogante? ¡Inclínate ahora! Esto es para que aprendas a respetar a tu soberano. Mande matar de una vez ese esclavo insolente, padre. Que sufra antes, delante de todos. ¡Bajen mi litera! Nefertari. Por favor, pídele a mi hermano que detenga el esclavo no respetó al rey. Él debe ser castigado. No fue suficiente, maestro. Mejor no meterse en eso, Simut. Oseías, en el cortejo del faraón, ¿pero por qué? Creo que por curiosidad, padre. Dijo que Caleb también quería verlo. Salieron tan deprisa que no pude argumentar. No quería que ellos fueran. Yo tampoco, no es seguro. Que Dios los proteja. ¿Y Aarón volvió? ¿Coré nos prometió ayudar? No, aún no. ¿Y Nadab y Abiú? ¿Cómo les fue con Apuki? ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? Coré trató de ayudar. Nuestro sobrino fue muy solícito, como siempre lo ha sido. ¡Habla de una vez! Yocabed, no sirvió de nada. Por haber faltado al trabajo, tus nietos fueron enviados a la cantera, junto con su padre. No, Dios mío, mis hijos no. Calma, suegra. Tenemos que confiar en que Dios los está cuidando. Sinceramente, no sé qué es peor, mamá. Enfrentar la furia del oficial o el trabajo pesado en la cantera. Apuki estaba a punto de aplicarles un castigo cuando Cora intervino. Al menos se libraron del látigo. Muchos esclavos salen de casa todos los días para ir a trabajar a ese lugar y no vuelven nunca más. Las cosas que Aarón me contó. El horror. La vida ya no tiene ningún valor, Eleazar. Pero él volvió para contarlo, ¿o no? El trabajo es duro, pero Nadab y Abiú son fuertes. Como mi padre. Yo entiendo lo que Eliseba está hablando, mi amor. Si Aarón, que está acostumbrado al trabajo duro, volvió en ese estado, sus hijos, que son más jóvenes, tal vez no resistan. Perdón, suegra, no quise decir... No, está bien, Inés. No hay nada que perdonar. Los dos son problemáticos, en realidad. Tal vez ahora entren en razón.
Solo le pido a Dios que los proteja y los traiga a salvo conmigo. ¿Esto va a durar todo el día? ¡Pobre Oseas! Esto me está incomodando. Mantente firme, Simón. ¡Hija! ¡Nefertari! ¡Hija! ¡Soy tu madre! ¿Madre? Después te cuento. ¡Ay, qué bueno que viniste por mí! Te extrañé tanto. ¡Habla conmigo, Nefertari! ¡No me toques! ¡Mi nieto! ¿Cómo ha crecido? ¿Qué está diciendo esta loca? Por los dioses, Junet. Es lo único que me faltaba. ¿De verdad es ella? ¿No está diferente? Llévense a esta loca de aquí ahora. ¡No! ¡No! ¡Princesa! También la echo mucho de menos. ¡No creas que puedes robar mi lugar, hebrea maldita! ¡No! 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 ¡Soy la madre de la reina Nefertari! ¡Díselos! ¡No! ¡No! ¡Suéltenme! ¡No! Saca a este inútil de aquí. ¡Anda, camino! ¡Que siga el cortejo! Tienes suerte de estar vivo. Por poco vas a hacerle compañía a tu padre debajo de la tierra. ¿Qué te pasó? Pudiste haber muerto. Está muy lastimado. Te vamos a llevar a casa, Oseías. Vamos. ¿Él vivirá? Con la gracia de Dios. ¡Suéltenme! ¡Camina! ¡Mi brazo! ¡Déjenme! ¡Hondo! Quédate ahí. Cuando la reina se entere, se van a arrepentir. ¡Cierra la boca! ¿Te volviste loca a irrumpir en el cortejo del rey? ¿Quieres morir? Sigues igual de atractivo, Bakemut. ¿No me echas de menos? Ya vámonos de aquí. Shh. ¡No te metas! Ahora eres general, ¿verdad? ¡Me lo debes a mí! Yo siento pena por ti. ¡Vámonos! ¡Vuelve aquí! ¡Desgraciado miserable! ¡Tú eres mi esclavo! ¡Los dioses están de mi lado! ¿No has oído bien? ¡Hacen todo lo que les pido! ¿De verdad crees que Menahem se entenderá con su padre? Ay, espero que sí. Porque a pesar de todo, él sufre por ese distanciamiento. Hace tiempo que no veo a Baruch en la aldea. Supimos que traspasó su tienda y vendió el rebaño para pagar sus deudas, pero después ya no tuvimos noticias suyas. Y mucho menos de Aníbal. Ay, estoy tan preocupada. ¿Por qué Menahem no ha vuelto todavía? Muchas gracias. Estoy mucho más tranquilo después de haber conversado. Lo importante es que su nieto oirá las historias de Abraham y Jacob a través de usted. Podrá transmitirle su fe. Y cuando sea mayor, él mismo decidirá si quiere ser circuncidado o no. Tienes razón. Gracias una vez más y hasta luego. Adiós, Moisés. Hasta luego. Hasta gracias. Luego, Basilay. Hasta luego. Luego. Moisés, tenemos que realizar pronto la circuncisión de Eliezer. Basilay tiene razón. Sí. La alianza debe hacerse algunos días después del nacimiento del niño y no como lo hicimos con Gersón. Sí, puede ser. Lo voy a pensar. ¿Deseas una buena compañía? ¿Betania? Disculpa. Espera. Soy yo, Menahem. Lo sé, no te reconocí de espaldas. Pero no te preocupes, no te voy a molestar. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Ahora tengo que irme, disculpa.
Una vieja sucia, completamente loca, gritando que era madre de la reina, es decir, que era mi abuela. Eso fue muy gracioso, ¿saben? Mi padre debe haber mandado matar a esa vieja loca. Vámonos. ¿Quién diría que Junette acabaría de ese modo? Después de todo lo que hizo, lo que le está pasando ahora hasta es poco. ¡Ese gusano arruinó el cortejo! Calma, mi amor. No le des tanta importancia. ¿Calma? ¿Cómo calma, Nefertari? Lo que sucedió fue imperdonable. Nadie puede desafiar al dios vivo. Si sigues así, él habrá obtenido lo que quería. Afectarte. Vamos a olvidar lo que pasó y pensemos en los templos maravillosos que visitamos. La reina tiene razón, mi señor. Estos templos quedarán erguidos eternamente. Como testigos de su reinado. Muy bien. Vamos a cambiar de tema. Pero esto no se va a quedar así. Muchas gracias por todo, Meketre. Pero ahora necesito estar a solas con la reina. No fue solo ese hebreo el que arruinó todo. Lo sé. Me quedé impávida cuando vi a mi madre. Imagina si todos se enteran que realmente esa loca es la madre de la reina. Una cualquiera. ¡Ordinaria! ¡Asesina! Eso tendría consecuencias para el reino, para el equilibrio cósmico. ¿Qué culpa tengo de que haya comenzado a gritar de esa forma? Si en aquella época no hubiera perdonado a Junette, por petición tuya, ella no hubiera arruinado el cortejo, porque estaría muerta. Perdóname, Ramsés. Tal vez sí hubiera sido lo mejor. ¡Ayúdenme! ¡Está herido! ¿Qué sucedió? Lo que nos advertiste. El faraón exigió que todos se arrodillaran ante él. Y él se negó, ¿no es así? No podía traicionar a nuestro dios. Lleven a Oseías al cuarto. ¿Le avisaron a Eliseba? Sí. Selofejad fue a verla. Yo voy a preparar las compresas. Miriam, ve a buscar las hierbas. Ahora mismo. ¿Duele mucho? No, ya estoy bien. Ya pasó. Por eso yo ya no voy a los cortejos del rey. Para protegerme. Ramsés se cree un dios y quiere que todos nosotros nos inclinemos ante él, que lo adoremos. Si hubieras estado allá, tampoco te hubieras inclinado. No, no. Creo que ustedes toman todo demasiado en serio. Yo solo me incliné para no crear problemas y no porque estaba adorando al faraón. Cada quien con su conciencia, Eldad. Y la mía ya está pensando. ¿Qué no lo ven? Oseías pudo haber muerto. ¿Y por qué no lo mataron? Una mujer loca surgió de la nada gritando y diciendo que era madre de la reina. Acabó desviando la atención del rey. Fue un alboroto tremendo. Dios lo protegió, ¿no es verdad? Pero si el precio de la fe es ofrecer nuestra propia vida a Dios, tal vez sea demasiado alto. Nuestro pueblo está siendo diezmado, Eldad. Mientras continúen inclinándose ante otros dioses, nuestro sufrimiento no cesará nunca. Ahora permítanos curarlo, por favor. Jochebed y Miriam tienen bastante experiencia con los enfermos, Oseías. Tú estás en muy buenas manos. Gracias, abuelo. Bueno, me voy. Que mejores, Oseías. Cualquier cosa, solo llámenme. Vamos. Enfrentó al faraón. Yo también estaba impactado. Oseías fue muy valiente, incluso loco. No titubeó ante el mismo Ramsés. Dijo que no se inclinaba ante nadie, solo ante el dios de Israel. ¿Y él está vivo? Por increíble que parezca. Pero está mal herido. Apuki no escatimó con los latigazos. ¡Qué horror! He visto esclavos morir por mucho menos. Quiero ver a mi hijo.
Yo quiero ver a mi hijo, necesito saber cómo está. ¡Ay, Dios mío! ¡Cuántas tragedias, Dios mío! ¡Mis hijos y mi marido en la cantera! ¡Y ahora Oseías! Calma, mamá. Yo voy contigo. Sí, yo me quedo con Phineas, que aún está dormido. Sí, gracias, amor. Pero tráeme noticias pronto. Salgo con ustedes. Abigail me está esperando en casa. Vamos, deprisa, vamos. ¿Junette estuvo ahí? Fue horrible. Casi no la reconocí. Estaba toda andrajosa, con el cabello despeinado, sucia. Parecía una loca. Se dirigió a Nefertari delirando, diciendo que su hija había ido a buscarla. Amenhotep estaba asustado, sin entender nada. ¿Puedes creer que volteó hacia mí y me dijo que me extrañaba? Lo que debe extrañar es la vida que llevaba cuando era tu dama. Me dan escalofríos solo de pensar en los años que estuve al lado de esa mujer. Una asesina. Mató a mis bebés. Mató a Maya. Calma. Calma, mi amor. Ella no puede hacerte ningún mal ya. Lo sé. Pero fue perturbador. ¿Y el tal hebreo, el que se negó a inclinarse ante el rey, qué hicieron con él? No lo sé. Estaba siendo castigado, pero cuando Junette apareció ya no vi nada más. Ramsés me asusta con su delirio de poder. Quiere ser más adorado que el propio Amón. Nunca vi nada parecido. Dos locos. Uno enfrentando al rey y esa mujer inmunda diciendo que era madre de la reina. Acabaron con el cortejo. Mi sensación fue la de una pesadilla. Y lo peor es que aprovechando el momento festivo quería tratar asuntos de negocios con el soberano. Sí. Bueno, ahí se acabó la celebración. No había condiciones para celebrar nada. Merit, Hori, vayan a comer algo. No tengo hambre. Ni yo, papá. Entonces a jugar. Judith, llévalos, por favor. Después de eso, Judith, puedes irte. Estás libre por hoy. Gracias, señora. Quieren contarse secretos. O charla de adultos. Vamos, niños. ¡Yo primero! Mira, la mujer puede ser una loca, estaba inmunda, pero ella realmente es la madre de la reina. ¿Estás bromeando? No, a ella la echaron del palacio. El propio soberano me contó. Ah, pero ¿qué fue lo que te dijo? ¿Cómo puedes estar seguro que era ella? No deben existir muchas mujeres locas alardeando de ser la madre de la reina por la ciudad. Por los dioses. Olvida que te lo dije. Es un asunto prohibido. Ah, Kars. No. Cuéntame todo. ¿Por qué la expulsaron del palacio? Bueno, no lo vas a creer. ¿Mm? Para empezar, ella era amante del marido de la princesa en la casa de Senet. Y no contenta con eso, ella se casó embarazada con el sacerdote, alegando que su hijo era de él. ¡Pon atención! Disculpa. Vamos a empezar de nuevo. Karen, necesito hablar un momento contigo. Sigan ensayando. Llegas temprano. Pensé que el cortejo del rey tomaría más tiempo. También lo pensé. ¿Viste al niño? Sí, pero prefiero no hablar del asunto. Ah, yo también preferiría no tener que hablar del asunto. Y es justamente por eso que no me gusta que vayas. Siempre que vuelves tienes esa cara, como si hubieras perdido a alguien. ¿Y cómo quieres que esté, Amos? Linda, deseable. Al final ese es tu trabajo. Tienes que saber separar las cosas. ¿Qué hombre va a querer una mujer con esta melancolía? Esa amargura estampada en la cara. ¿Y qué querías? Si ni siquiera puedo estar con mi hijo. Si él piensa que lo abandoné, que no lo quiero. ¿Quién te manda a tener un hijo? No es mi problema, a no ser que interfiera en mis negocios. Ahí sí el problema sería mío. Y la solución, Karen, no sería nada agradable. Detestaría tener que echar a la calle a mi mejor bailarina. No, Amos, por favor, yo necesito el trabajo. Perfecto. Entonces trata de sonreír. ¿Mm? Mucho mejor. Esa es la cara que me gusta. Puedes seguir. Ve, ve a ensayar. Vamos. Vamos.
Está usted molesto, ¿no? Molesto no, Simut. Triste. ¿Fue la... esa criatura la que lo dejó así? Ella propiamente no. Pero su estado deplorable. Simut, cuando Junet llegó aquí a Palacio me enamoré, como se dice, a primera vista. Fue difícil para mí creer que esa mujer tan linda, tan exuberante, podía interesarse por mí. Y tenía razón. Embarazada, ella solo quería un marido para cubrirse. Sin vergüenza. Perdón, maestro, salió sin pensar. No necesitas pedir perdón, ella realmente no valía nada. Ahora, de cualquier manera, no deseo a nadie lo que Junet está pasando. Pero los dioses saben lo que hacen, Simut. Y aún sin querer, Junet me proporcionó lo mejor de mi vida. Nefertari. Ella arruinó todo. ¿No basta con todo lo que me hizo? Cuando ella llegó gritando delante de todo el mundo, sentí deseos de morir. Quedé impactada al ver a la señora Junet en ese estado. Era una mujer tan bonita, tan altiva. Hasta sentí pena. Mi madre está cosechando lo que sembró. Debería agradecerle a los dioses por estar viva. De no haber sido por la benevolencia del rey, ella estaría colgada de una cuerda por cuenta de sus crímenes. Tiene razón, señora. Qué bueno que no fui. El loco de Oseías no se inclinó ante el rey. Está pidiendo morir. Pues yo creo que él fue muy valiente. Es lo que todos deberíamos hacer. Sí. Fue un tonto. Un tonto, Débora. Fue azotado por nada y pudo haber sido mucho peor. ¿Pensando en tu hermana? No le quitabas los ojos de encima. ¿Te diste cuenta? Sí. La verdad, solo fui al cortejo a ver a Leila. La extraño mucho. ¿Hace mucho tiempo que no hablan? Algunos años. Ella acostumbraba venir a la villa con frecuencia. Después las visitas se fueron espaciando. Hasta que ella dejó de venir. Desde que me mudé para acá, nunca la vi. Tal vez un día ustedes se conozcan. Sería un placer. Lo curioso es que su hijo sí te sigue visitando, ¿no es cierto? Yo creo que tiene un buen motivo para venir, Débora. Claro, pues viene a verte. ¿Me vas a decir que no has notado cómo te mira Besalé? ¿Cómo crees, tía? Eso no es cierto. Yo voy adentro. Si necesitas algo, puedes llamarme. Con permiso. Shalom. Ay, gracias a Dios que volviste. ¿Cómo está Oseías? Estará bien. Yo, Cabed y Miriam lo están curando y también le avisé a Eliseba. Pobre, ella debe estar muriendo de preocupación. Sí, por suerte, Aarón no estaba en el cortejo. Ahí sí hubiera habido una tragedia. Hubiera sido capaz de atacar al rey para proteger a su hijo. Es verdad. Ibak, está muy impresionado por todo lo que vio, ¿no? Toda aquella violencia. La verdad, no fue solo eso. Karen estuvo aquí hoy. ¿Y cómo fue? Nada bien. No entiende por qué no puede vivir con su madre. Es difícil para él, la extraña mucho. ¿Ocupado? Sí. ¿Te puedo ayudar en tu trabajo? Claro. Pero no sé cómo se hace, ¿me enseñas? ¿Y la reunión de esta noche continúa en pie? Por supuesto que sí. Cada vez me convenzo más de que debemos clamar a Dios para que las cosas cambien por aquí de una vez por todas. ¿Dónde está Oseías? Está en el cuarto con Jocabed. Necesito ver a mi hijo. Voy a llevar más agua. Más agua para las compresas. Te ayudo, tía. Hijo. Traje más hierbas y agua caliente para las compresas. Muchas gracias. Estaba queriendo darle fiebre, pero ya pasó. Aruj Adonai. Así que mi hermano apenas llegó y causó un gran alboroto en Pi Ramsés. Sí, parece que le agradé al faraón. No jueguen con cosas serias. ¿Cómo estás, hijo? Estoy bien, mamá. No parece. Nunca más hagas eso. ¿Dónde se ha visto enfrentar al faraón? Pudiste haber muerto. Me iba a inclinar, mamá, pero no aguanté. No iba a traicionar a mi Dios. Y lo haría de nuevo si fuera necesario.
¡Vamos, vamos! ¡El último en llegar es una cabra coja! ¡Vamos, niños! ¡Vamos! ¿Pero a dónde van? ¿Quién será más infantil de ellos, mis hijos o Moisés? Es tan bueno ver la casa así de alegre, ¿no? Sí. A mí me encantaría también darle más nietos a nuestro padre. Pero aquí en Madian no encuentro marido. O son viejos o son casados. Yo tampoco me quiero casar con un viejo, tía. ¿Verdad, Raya? Listo, ¿qué dicen? Ay, qué linda. Se ve muy linda. Ven acá, la tía Damarina te dará el último toque. Aquí. Yo también tenía flores cuando conocí a mi marido, ¿sabes? Soy muy joven para casarme. Y tú también eres joven para encontrar un nuevo amor. Ya tuve el más lindo que podía tener. Ahora les toca a Jerusa y a Jaque. Yo voy antes que Jaque, no lo olviden. ¡Papá! ¿Estoy bonita? Estás linda, hija. Voy a jugar con el tío Moisés. Ahí se perdió todo el esfuerzo en el peinado. Estaba tan preocupada. ¿Qué pasó con tu padre? Él no está nada bien. Junet sí que acabó loca de remate. No sé por qué el reino mató a esa desgraciada en vez de expulsarla del palacio. ¿Cómo no sabes? Porque es madre de la reina. Y por eso mismo aún puede causar problemas. ¡Papá! ¡Hola, hijo! Fuiste a pasear y no me llevaste. Y ahora no hablas conmigo. No fue paseo, fue trabajo. Y llegué y continué trabajando. Quédense aquí discutiendo en paz. Hora del baño. ¡Ay, mamá! ¿Ahora? Sí, ahora. Ve. Eso. ¿Cómo les fue con Junet? Después te cuento. Ya están raros de nuevo. ¿Raros? ¿Por qué? O están peleando o están así, fingiendo que no pelearon. Después hablamos sobre eso. Ahora al baño. Aún tiemblo solo de pensar en esa mujer gritándome. Yo estaba aterrada. Junet no haría nada ahí delante de todos. Recuerdo cuando era niño y tomé un frasco por curiosidad. Cuando descubrí que era de ella, creí que iba a morir. ¿Y qué sucedió? Huí del harem y dejé el frasco en el corredor. Pasé noches teniendo pesadillas donde ella lo descubría y me estrangulaba. Junet siempre fue una peste. Además de hacer todo lo que hizo en el pasado, vean lo que hizo ahora. Por todo este alboroto, el rey canceló la celebración y un banquete maravilloso fue desperdiciado. Que no sea por eso, Gaiji. ¿Cuentas con mi contribución para no tener que tirarlo? Con lo que me quedé impresionado fue con lo que Leila nos contó sobre el joven que enfrentó al soberano. Ese muchacho está más loco que Junet. No es locura, Gaiji. Es fe. Y vaya que es fe. Morir por Dios. Me parece bonito. Puede ser, pero se necesita mucho valor. Cuando se tiene fe de verdad, no se necesita valor. Basta confiar. ¿Entiendes, Chivale? A pesar de estar alejada de tu pueblo, aún mantienes tu fe en tu Dios. ¿No, Leila? Acostumbraba a ser más fervorosa. Me siento culpable a veces. ¿Ya había sido así antes, mamá? ¿Qué? ¿Que alguien enfrentara así a un rey, rechazando abiertamente a los dioses egipcios por el dios de Abraham? Así, públicamente, yo creo que no. Ramsés debe haber quedado furioso. Creo que más que furioso. ¡Desgraciado! ¡Era mi momento de gloria! ¡Y ese esclavo miserable lo arruinó todo! El rey no tuvo tiempo de evaluar las obras y elogiar tu trabajo, papá. Si esa loca no hubiera aparecido, ¡habría matado a ese imbécil allí mismo! ¡Apuki! ¡No digas algo así! ¡Pobre muchacho! ¿Pobre? ¡Pobre! ¡Como si no bastara que es hijo de Aarón! ¿De Aarón? ¡Pero sus hijos! ¡Oseías! ¡Hijo de Num, criado por Aarón! Pasó un tiempo fuera y ahora volvió para arruinarme la vida. Pero se las va a ver conmigo. ¡Ah, sí! Yo voy a acabar con ese infeliz, así como hice con su padre de sangre. ¡Hana! ¿Van a ir hoy? ¿A dónde? A la casa de Yocabet para la reunión. ¿Qué reunión, Mina? Creí que lo sabía. Miriam y Amran van a reunir a la gente para clamar a Dios pidiendo la liberación. Ah, sí, es verdad. Amran me comentó algo en la obra, pero no le di importancia. ¿Hay tantas maneras para perder el tiempo? Esa no es una de las peores. Yo voy.
Y no le veo la gracia a burlarse de algo tan serio. Y yo no veo por qué te molesta una simple broma. Tienes toda la razón, Zafira. Disculpa. Y quien se está molestando eres tú. Vamos a calmarnos. Listo. Me serené. Pero de que fue graciosa, lo fue. No lo puedo negar. Disculpen. ¿Qué tienes, hija? Estás pálida y fría. ¿Estás enferma? No. No, está todo bien. No se preocupen. Solo estoy alterada por lo que pasó. Fue eso. Ana no vive en este mundo, papá. No está acostumbrada. No tiene que lidiar con esa gente que solo entiende a latigazos. Lo que me parece muy bien. No eduqué a mi hija para estar cerca de los esclavos. Mi amor, yo entiendo que puedes estar afectada por lo que pasó, pero no te preocupes, ¿eh? Papá sabe tratar a esa gente. Ellos no tienen nada bueno. Ese infeliz recibió lo que merecía. ¿Está bien? ¿Por qué ustedes dos no salen un rato? Mientras preparo la cena, ¿eh? Ana necesita alimentarse y estar bien. Tú eres mi princesita. No quiero que te preocupes por nada más. Vámonos, Jairo. Hija, ¿qué fue lo que pasó? ¿Tú conoces a ese joven? ¿Qué diferencia hace que lo conozca o no? Tú también eres hebrea, mamá. ¿No estás alterada por lo que pasó? Claro que lo estoy, hija. Sobre todo ahora, sabiendo que es la familia de Jochebed. Yo los conozco desde niños. Desde antes de casarme con tu padre. Son personas muy buenas, hija. Siempre me ayudaron mucho. Si a ti te agradan tanto, ¿por qué ya no los buscas? Tu padre no dejó que tú y tu hermano tuvieran contacto con los hebreos. Yo me alejé de la villa. Tal vez debería visitar a Eliseba y saber algo del muchacho. ¿Tú crees que él podría morir? Dios quiera que no, hija. Tu padre ya le ha hecho mucho mal a esa familia. Y además con esto, no sé cómo me recibirían. Pero si tú no muestras solidaridad, van a pensar que estás de acuerdo con lo que él hace. Ellos saben que no estoy de acuerdo. Entonces, ¿por qué no vamos para allá? De ninguna manera, hija. Sería muy arriesgado. ¿Qué tal si tu padre lo descubre? Pero no estoy entendiendo. ¿Por qué tanto interés en ese joven? ¿Entonces vamos a conocer a nuestro abuelo? ¿Él es bueno? Su abuelo está un poco débil y enfermo. No esperen que pueda jugar con ustedes. Pero no va a morir, ¿verdad? No, mi amor, él no va a morir. Nosotros lo cuidaremos y se va a poner bien. Menahem, estás haciendo lo correcto. ¿Y nosotros, papá, no conoceremos a tus padres? Están los abuelos egipcios y los abuelos hebreos, ¿no? Podríamos ir a Egipto a conocer a tu familia. Ah, mis amores, papá no puede volver a Egipto. Yo los echo mucho de menos también, y me encantaría que ustedes los conocieran. Pero aquí tengo a su madre. Los tengo a ustedes dos. Y también esta familia. ¿Se imaginan el tamaño de la mesa si reuniéramos a todo el mundo? Y la cantidad de comida que habría que preparar. Sería un pan enorme, ¿no? Mucho pastel y una montaña de frutas. Oh, mi amor. Siéntate y termina de comer, mamá. No puedo. Hasta ahora su padre no ha regresado con sus hermanos. Después de lo que sucedió con Oseías, no dejo de pensar en todas las cosas que puede... ¡Aarón! ¡Aarón! ¡Hijos! Sí. Estamos bien. Estaba tan preocupada. Exhaustos, pero vivos. Baruch Adonai. Aprovechamos y paramos en el camino para darnos un baño. ¿Es verdad lo que están comentando en la ciudad? ¿Qué están comentando? Que un hebreo fue duramente castigado mientras pasaba el cortejo del rey.
¿Quién es ese hebreo? ¿Alguien conocido? Fue Oseías Aarón. Él es el hebreo que el rey mandó castigar. ¿Aún estás molesto conmigo por culpa del escándalo de mi madre? ¿Por haberte pedido que no la mataras? La rabia ya pasó. Lo que no puedo olvidar es la arrogancia de aquel hebreo. Él me desafió delante de toda la gente. Pero tú lo castigaste. ¡Pero él merecía la muerte! Entonces manda matarlo y listo. Haz que sirva como ejemplo a los demás y deja de torturarte. Tienes razón. ¿Por qué estoy perdiendo el tiempo pensando en aquel esclavo? Eso es justo lo que voy a hacer. Ese insolente va a morir. No quiero ir a esa reunión. ¿Por qué no, sobrino? Será muy bueno. Deja a Oliab en casa, tía. Si se va a estar quejando todo el tiempo, es mejor que no vaya. No le hables así a tu hermano, Débora. ¿Ellos nos van a contar historias? Sí, querido. Es la historia de nuestro pueblo, de nuestros orígenes. ¿No tienen curiosidad? Sí, tía, pero de nada va a servirme. ¿Y qué te quedarás a hacer aquí? ¿Puedo saber? Shalom. Pasen, por favor. La casa es pequeña, pero apretado cabe todo mundo. Shalom. 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 Eldad. Qué bueno que viniste. Creo que realmente necesito oír más sobre nuestro Dios. Eldad, acomódate, por favor. Caleb. Hijo. Hijo. Yo creo que deberías descansar. Ni lo pienses, abuela. No me pierdo esta reunión por nada. Ay, Ana. No sé si fue buena idea haber venido. ¿Qué quiere? Ya estamos aquí. ¿Por qué la casa está tan concurrida? Por supuesto que sí. ¿Judith? ¡Qué sorpresa! ¿Ana? Me mandó llamar, señor de las dos coronas. Sí. Así es. ¿En qué puedo ayudarlo, soberano? Tengo una misión importante para ti, Bakenmut. Estoy aquí para servirlo. ¿Conoces al esclavo hebreo que me enfrentó durante el cortejo? No recuerdo haberlo visto antes. Toda esa gente para mí tiene la misma cara. Todos me parecen iguales. Pero después de lo que hizo, no será difícil descubrir quién es. Alguno de los oficiales seguramente podrá decirme dónde encontrarlo. ¿Qué está pensando, mi rey? Quiero que vayas a buscarlo. Que lo saques del agujero en el que vive y lo ejecutes en público. Para que todos sepan lo que le sucede a quien desafía al Dios Rey.